Este día finalizó la actividad de clavados en los Juegos Centroamericano y del Caribe Barranquilla 2018 con la competencia en sincronizados desde la plataforma de 10 metros, donde el oro fue para la dupla mexicana conformada por Iván García y Andrés Villarreal. Después de 6 rondas, García y Villarreal ganaron con cierta comodidad la prueba, donde obtuvieron una puntuación total de 411.90 y lograron el oro número 75 para México en clavados en Juegos Centroamericanos y del Caribe a lo largo de la historia. Las clavadistas mexicanas Carolina Mendoza y Paola Espinosa se quedaron con el oro y la plata, respectivamente, en la prueba de trampolín de 3 metros, en actividad de Barranquilla 2018. En días anteriores, la dupla mexicana de Romel Pacheco y Jairo Campos se apoderó de la presea de oro en la final de clavados sincronizados en trampolín de 3 metros. El mexicano Romel Pacheco se bañó de oro hoy en la final de trampolín de 3 metros en clavados de los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe y le entregó a su país la séptima presea dorada del tercer día de competencias. Asimismo, el clavadista mexicano Jairo Campo arrasó en la final del trampolín de un metro, al ganar la medalla de oro y dejar la plata al colombiano Sebastián Morales, mientras que Romel Pacheco se quedó con el bronce. Iván García, plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se adjudicó el oro en la plataforma de 10 metros. Las modalidades de plataforma sincronizada y trampolín de un metro, ambos femenil, fueron las dos pruebas en las que no se obtuvo medallas de oro. Más noticias en MSN. Daniela Campuzano gana oro en ciclismo de montaña, video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 00037. Configuración desactivado HDHQS de lo. Daniela Campuzano gana oro en ciclismo de montaña. Daniela Campuzano gana oro en ciclismo de montaña. El Universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4:30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3:47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. El Universal. 2:30 Promesas del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión. 0:53 Vamos por título internacional, Torres Nilo. Medio tiempo. 1:38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1:25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1:47 Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo. 0:37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo ovaciona. Medio tiempo. 1:20 Sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0:54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión. 0:53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2:47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3:57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1:3 Siguiente. ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS. Aquí haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 00116. Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News.
sigue tus intereses en donde sea, fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 054 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30 Murder Clown, luchador, gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3:47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. El Universal. 2:30 promesas del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión. 0:53 vamos por título internacional, Torres Nilo. Medio tiempo. 1:38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1:25 refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1:47 Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo. 0:37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo ovaciona. Medio tiempo. 1:20 sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0:54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión. 0:53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2:47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería, Pagano. Medio tiempo. 3:57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión. 1:3 Siguiente.